Pésimo, porque la verdad ya uno no se pone que no sabe qué, en quién pensar. La situación, pues el país está un poco grave por tanta corrupción. Y ahora pues con esta situación que es que el alcalde metido también en las mismas. Es que aquí la corrupción hace mucho tiempo está. Yo no sé a esta gente qué le pasa, que no nunca llegan a hacer una evaluación de qué es lo que están haciendo los alcaldes, los gobernadores de acá. Pero es que esta ciudad vive como vive. ¿Por qué ocupa el primer lugar en desempleo? Porque la plata acá se la roba el mismo gobierno. Acá los alcaldes, los gobernadores, ninguno ha servido para nada. Mire ese alcalde de ahora. Tiene el mismo problema de Luis Piedad Valencia, todos metidos en el mismo rollo. Pero es que esta ciudad nunca progresa porque a todos son los mismos corruptos y la gente es tan bruta y tan ignorante que vota por los mismos corruptos de acá del departamento. Aquí no hay que caer un caldo. No, pues que verdaderamente estamos viviendo una situación muy difícil. Es que a estas personas les falta como mucha seriedad con el pueblo, les falta mucho compromiso. Verdaderamente están desviando mucho los dineros a lo que debe ser verdaderamente, que es el beneficio en común y en beneficio de la niñez y el pueblo en general. Yo podría decir que la percepción hoy de la ciudad es contentos, porque por lo menos se ha destapado. Yo tuve oportunidad por contratación que conocí con una empresa de Pereira para decirle al señor fiscal general de la nación por un escrito y anunciarle que en la ciudad de Armenia había una estructura criminal sobre el empleo y la contratación. Pues hoy lo estamos rectificando porque allí vamos. Es una tragedia lo que está pasando. La afectación al ciudadano del común se ve en la calle. Cuando usted sale y transita por las calles y ve el alto índice de desocupación en que se encuentra el departamento del Quindío, el consumo de sustancias alucinógenas, la prostitución infantil, el turismo sexual. Entonces, sin lugar a dudas, hay que enviar un SOS, no solamente a la sociedad quindiana en su conjunto, sino al gobierno nacional. El Quindío no tiene dolientes a nivel nacional y en este momento, pues, lamentablemente no hay quien lo gobierne. Y lo mismo pasa con la ciudad de Armenia. Mejor dicho, no hay comentarios porque no, pues, ¿qué se podrá decir en todo? En una forma monstruosa, porque mira que la actual administración, hoy ya en detención, válida o no válida, pero tenemos que los líderes de Armenia y yo como presidente de Junta de Acción Comunal, ni siquiera hemos recibido el presupuesto participativo comunitario en las comunas de Armenia. No sabemos ese presupuesto que se hizo. Vamos a ver en qué quedamos. Es un problema que ¿quién lo lleva? ¿No? Nosotros mismos. Mire que yo la hora, el mes pasado, yo pagaba el agua en la casa 40 y pico mil y llegaron de casi de 90 mil. Mire esa mano de huecos que están destapando y no los tapan, porque estoy bregando a ver qué se pueden robar y a ver qué les puede quedar a ellos. Entonces es una parranda de ladrones y pícaros lo que hay aquí en Armenia. Claro, a todos nos afecta porque todos pagamos impuestos, todos siempre queremos vivir mejor y si unos pocos se lleva lo que nos toca para todos, entonces claro, todos nos vamos a ver afectados en todos los pormenores y por mayores también. A ver, porque hemos sido muy benevolentes. Nosotros nos hemos limitado solamente a criticar, no más, pero nunca denunciamos. Y hoy va, estamos viendo los resultados. Es un asunto cultural. Lamentablemente la política en el Quindío se ha hecho así, no de hace 4 ni 8 años. La política en el Quindío se ha hecho así desde hace muchas décadas. Es un asunto cultural, los focos de corrupción que hay. Y aquí estamos tan tranquilos y tan campantes y estamos parados sobre una bomba social que en un momento determinado tendrá que explotar, esperemos que no.